amigos de Órbita Rock, muy buenas noches, estamos desde Rock al Parque 2015 y estamos con Horacio de Desorden Público de Venezuela. Bienvenido, Horacio. Gracias. Es un gusto tenerte nuevamente por nuestra tierra. Gracias. Hermano de nosotros. Así es. Que a pesar de las cosas que ocurran políticamente, la música nos une. La música nos hermana, así es. Y nosotros tenemos la inmensa fortuna y el agradecimiento de estar por tercera vez en este monstruoso escenario que es el Rock al Parque. Ya estuvimos aquí en el 97, 2005 y ahora 2015. En esta oportunidad con una banda, la nuestra, que está celebrando 30 años de trabajo ininterrumpido. Y tuvimos la suerte de recibir tanto cariño en nuestra presentación. Fue como tan emotivo, tan buena onda, tan relajado. De verdad, mega, ultra, archi agradecidos. ¿Qué es lo que más les gusta cuando vienen a Colombia? ¿Qué es lo que más disfrutan estando aquí? Aquí hay una movida cultural de verdad muy interesante. Creo que este tipo de festivales permiten al público ampliar su conocimiento de géneros musicales, de bandas, de estilos. Y eso hace que la gente disfrute más, pues, porque tiene la cultura. Y creo que eso es algo que obviamente beneficia no solamente a Desorden, sino a todas las bandas que nos paseamos por esta ciudad que, oye, permíteme decir, se ha convertido en uno de los epicentros culturales de Latinoamérica, Bogotá. Eso es cierto. Y nosotros, bueno, es parte de esa buena onda que permite a la gente no solamente disfrutar del arte, sino de convivir en el arte, ¿no? Pues todo eso lo vivimos archi agradecidos, como ya lo dije. Y de verdad muy bien, nos fue muy bien. ¡Qué rico! Nos llama la atención saber si en Venezuela también hay festivales como este. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de participar en ellos? Hubo festivales así bien masivos, pero bueno, la coyuntura económica que vive mi país en este momento no permite que cosas tan masivas se hagan porque la financiación es complicada, ¿no? Lo más grande que hubo recientemente fue un festival que se llamó Suena Caracas, que se hizo en noviembre del año pasado. Bueno, son intentos interesantes de que se vuelva a reactivar el fenómeno de los festivales, porque es que, insisto en esto, los festivales no solamente le abren la puerta a la música, sino a la convivencia de la gente. ¿Qué proyectos tienen de aquí en adelante? ¿Cuál es lo primordial que tienen que hacer después de Rock al Parque? Desorden en este año conmemorativo, pues tiene un montón de planes. En cuanto a lo discográfico, hay tres lanzamientos que están en fila para ver la luz pronto. El primero va a ser un experimento en el cual fusionamos música del repertorio desordenado con música folclórica venezolana. Luego nos viene un empaque celebratorio con 10 CDs y luego nos viene a principios del año 2016 disco totalmente nuevo. En cuanto a presentaciones y shows y giras, Desorden, bueno, este año no ha parado. Ya venimos de México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, ahora Colombia. Y todo indica que muy pronto estaremos volando a Europa, a nuestra décima gira europea. Desorden está en un año bueno de mucho trabajo. Y bueno, en eso estamos. Eso es lo máximo. Gracias. Cántanos un pedacito de alguna canción que es la que más te guste o que nos dé un mensaje para nuestros amigos de Órbita Rock. A ver, recuerdo una de las canciones que más funcionó hoy en escena. Es una que se llama Todo Está Muy Normal. Es una canción de nuestro repertorio más reciente, de un disco que va a salir en 2016. Y esa canción dice algo así como... una maravilla, muy bien, todo está, alegría, felicidad, todo está muy normal. Si nos van a seguir robando, al menos cámbiennos los ladrones. Si nos van a seguir robando, al menos cámbiennos los ladrones. Todo está muy normal, algo así. Muchísimas gracias, Horacio. Vale, es un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias. Redes sociales, por favor, para seguirte. En nuestra página web www.desordenpublico.net y en todas las redes Desorden Público. Ahí estamos, a la orden. Amigos de Órbita Rock, Horacio de Desorden Público, este es Rock al Parque 2015. Los dejamos. Gracias. Gracias.